Este video es la segunda parte del tema acerca de Palestina. En el video pasado hablamos sobre sus orígenes en la antigüedad y su posición como solo una región llamada Palestina. En este segundo video hablaremos sobre su origen como una nación de nombre Palestina. En medio de los conflictos que tenía el Imperio Otomano con imperios vecinos, le resultó imposible sostener económica y militarmente sus territorios. El Imperio Árabe, que había estado sometido por los otomanos, tuvo la oportunidad de rebelarse con ayuda del Imperio Británico, que les ofreció el apoyo militar y económico si se ponían de su parte contra los otomanos en la Primera Guerra Mundial. Una vez derrotados los otomanos, los territorios árabes logran su autonomía, pero ya no como un imperio. Aún así, la región del Levante Mediterráneo estaba tomada por los franceses y británicos. La promesa de los británicos de entregar los territorios al Imperio Árabe se veía interrumpido por haber prometido el establecimiento de un territorio de refugio para el pueblo judío. Mientras, el pueblo judío seguía sufriendo persecución y rechazo en Europa. Más que una simple promesa, se trataba del Acuerdo de Balfour, el cual consistía en la recuperación del territorio para los judíos como una solución a la guerra contra su pueblo. Por consiguiente, los británicos y franceses dividen la región en diferentes estados, incluyendo Irak, Libia, Cisjordania y lo que había sido una administración independiente de los otomanos en Jerusalén, que el Imperio Árabe aún llamaba Palestina. Por otro lado, años antes Henry McMahon, alto comisionado británico en Egipto, había acordado con Hussein Ibn Ali, jerife de la Meca, reconocer la independencia árabe en los límites propuestos por el jerife de la Meca, a excepción de partes de Siria situadas al oeste de los distritos de Damasco, Homs, Hama y Alepo, lo cual dejó una interpretación muy abierta. Sin embargo, aún los islámicos pretendían cumplir el deseo de Mahoma de establecer una ciudad islámica llamada Palestina en esa zona. Finalmente, en 1922 se divide el territorio en dos, uno árabe y uno judío, con el objetivo de desarrollarlos en dos estados autónomos. Aunque fue respaldado por la Sociedad de Naciones, posteriormente llamada ONU, el Imperio Árabe no estaba conforme. Y el desarrollo estructural de la nación judía era considerado una amenaza para los intereses árabes. En 1920 y 1921 se producen ataques antisemitas de parte de los árabes en Jerusalén y Jaffa. Los británicos propusieron la creación de un consejo legislativo, pero los árabes lo rechazaron. Los árabes estaban liderados por Amin al-Husseini, gran muftí de Jerusalén, quien posteriormente establecería relaciones con Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para deshacerse de los judíos. Al iniciar el régimen nazi, aumentó bruscamente la llegada de hebreos al territorio de Israel. A pesar de las acusaciones árabes de injusticia, los hebreos compraban las tierras. Los árabes prohíben el comercio con los judíos y declaran una huelga general contra los británicos, lo que terminó en una revuelta contra los británicos donde mueren muchos palestinos. Pero estos se apegaban al mandato real del Acuerdo Balfour para el desarrollo de un hogar judío, por lo que no podían impedir el desarrollo del Estado judío. En 1947 los británicos declaran impracticable el mandato y traspasan la responsabilidad a la ONU. Al retirarse, se venía el enfrentamiento entre Israel y Palestina. Israel había sido atacada por los palestinos en diferentes disturbios conocidos como motines palestinos en 1920, 1921 y 1929. En 1936 inicia la Gran Revuelta Árabe, en la que comienzan a atacar tanto a judíos como a las fuerzas británicas hasta 1939. La unión de los líderes palestinos establece relaciones con la Alemania nazi, por lo que el apoyo militar que ellos les brindaban tenía una clara intención. Estos ataques tuvieron como consecuencia que las relaciones entre Israel y Palestina se volvieran irreconciliables. Conllevó a la creación de las milicias paramilitares de autodefensa israelitas, quienes concretarían la compra de armas con Checoslovaquia para abastecer las nuevas fuerzas y poder responder. Por otro lado, los países de la Liga Árabe formarían una coalición contra Israel, formada por Palestina, Irak, Egipto, Yemen, Transjordania, Libia y Arabia Saudita. La guerra inició en noviembre de 1947,
pero para febrero de 1949 ya había terminado. Los hebreos habían ganado la guerra y despojado de un mayor territorio a los ejércitos derrotados. La Guerra de los Seis Días, llamada por los árabes Guerra de 1967. En 1967 Gamal Abdel Nasser, líder socialista árabe y promotor del panarabismo, ocupaba el cargo de presidente de Egipto. Durante un desfile de las Fuerzas Armadas que fue televisado, ordenó a las tropas desplazarse a la frontera con Israel. Estaba apoyado por el gobierno socialista de la Unión Soviética. Movilizó 100.000 tropas y 1.000 tanques a la frontera. Militarmente, se formó una coalición entre Siria, Jordania e Irak. Israel moviliza una fuerza similar, pero ya en la frontera, no esperó que el enemigo atacara primero y dio el primer golpe. En las primeras 3 horas, Israel había neutralizado la fuerza aérea egipcia. En 6 días, Israel había ganado la guerra, derrotando a los ejércitos de los 4 países y tomando los territorios de los enemigos. La comunidad árabe endurece su postura y aplica los 3 no. Estos son el no al reconocimiento del Estado de Israel, no a la negociación con Israel y no a adopción de acuerdos de paz. Israel intenta devolver los territorios ocupados para establecer acuerdos de paz, pero los países árabes rechazan la oferta y aumentan aún más el estímulo al nacionalismo palestino. Los gobiernos socialistas tenían como objetivo darle una visión internacional a Israel como agresor y potencia ocupacionista. La propaganda trata de invisibilizar los ataques perpetrados por los árabes y expone los de Israel. Comienza la Guerra Fría contra Israel de parte de la comunidad socialista internacional. El nacionalismo palestino es una corriente ideológica que pretende suponer que las raíces de Palestina no corresponden a un pueblo de la era moderna. Trata de apelar al hecho de que diferentes pueblos habitaron la zona para crear una cultura superpuesta. Al no poder respaldar un antecedente histórico como nación, ni una identidad propia, trata de respaldarse con la historia de los habitantes de la región a lo largo de la historia humana. Nace una nueva manera de antisemitismo o judeofobia, donde se promueve el odio hacia Israel, invocando el antisionismo. De esta manera comenzaron a promover una nueva forma de xenofobia, justificando ataques contra el gobierno y estructura de Israel, y a su vez diciendo que no es contra el pueblo. Los países árabes inician una guerra de desgaste que procura el debilitamiento de Israel, sometiéndolos a ataques constantes. La Guerra de Yom Kippur, llamada por los árabes como Guerra Árabe Israelí de 1973. Egipto y Siria en alianza coordinan un ataque simultáneo a Israel en octubre de 1973, atacando por el norte y el sur. El ataque tomó por sorpresa a Israel a pesar de haber recibido varias advertencias. Egipto pasó a la península del Sinaí sin oposición alguna. Finalmente, Israel moviliza sus tropas y detiene la ofensiva egipcia. Por otro lado, Siria ataca por los altos del Golán. En 3 días Israel hizo retroceder a los sirios y comienza a atacar Damasco. Durante varios días continuaron los combates, que causaron bajas en ambos bandos. La guerra finaliza por acuerdos de negociación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por su parte, Egipto comenzó a alejarse de la Unión Soviética y comienza a mejorar su relación con Israel. La guerra toma su nombre de la fecha en la que se desarrolló, iniciada en el Ramadán Islámico, coincidiendo con la celebración del Yom Kippur hebreo. Al dividirse el territorio, la mayoría de la población era creyente del Islam. El territorio venía del dominio árabe y otomano, ambos islámicos desde hace más de 1000 años. Solo fueron ocupados por periodos más breves por los cruzados cristianos. Sin embargo, al ser tomados por los británicos y determinado el espacio para la reubicación de los hebreos, el espacio que había sido dominado por la fuerza se veía comprometido. La lucha armada convencional contra un imperio superior militarmente no estaba dando los resultados esperados por los árabes, lo cual condujo a la creación de grupos guerrilleros y terroristas de carácter religioso, dedicados a luchar por la recuperación del territorio.
El fundamentalismo islámico se ha incrementado en toda la región de los países árabes, con el fin de restablecer lo que fue el Imperio Árabe. La Sharia ha sido la ley defendida por ellos para impedir el desarrollo de religiones y creencias diferentes al Islam. Al tratarse de un imperio teocrático, sus leyes están fundamentadas en el Corán, y su sistema de justicia es aplicado según las regulaciones que establece el Corán en los llamados estados islámicos. De allí que las prácticas que para otros son consideradas terrorismo, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, para los líderes fundamentalistas es el simple cumplimiento de sus leyes. Sin embargo, es contradictorio que desconozcan la cultura de Occidente al momento de ejecutar acciones y luego apelen a los mismos derechos humanos occidentales para evadir represalias. El establecimiento de un Estado palestino se dificultó por diferentes razones. Entre ellas destaca el hecho de la falta de precedentes históricos, ya que representa más que un pueblo oprimido por la guerra. Para el pueblo de Israel, representan un ocupante de los territorios que en el pasado les perteneció y que por derecho reclaman. Y el establecimiento del Estado de Israel, con el apoyo del Imperio de Turno, es decir, el Imperio Británico, no sería bien tomado por lo que queda del extinto Imperio Árabe. Las ideologías propias de un imperio casi extinto, como lo es el árabe, han utilizado la bandera palestina para esconder sus intereses de mantener colonizada la región que ocuparon en el pasado. Más allá de querer reconocer los derechos de los habitantes de la zona, procuran lograr la ocupación del territorio a una costa del bienestar de sus habitantes. Por esa razón organizan ataques desde diferentes países de lo que se convirtió en la Liga Árabe y refugia terroristas en sus naciones. Al pasar de los años, han financiado guerras y ataques de forma incesante, con el pueblo de Palestina de por medio, causando bajas entre los civiles continuamente por los contraataques de Israel. Su asociación con la Alemania nazi trajo como consecuencia su derrota y sometimiento desde los años 30 a los 50, y el constante conflicto promovido por la Liga Árabe han impedido su desarrollo. El territorio ha sido atacado durante siglos por los imperios de turno. Actualmente representan el frente de la lucha entre el Imperio Árabe que se niega a caer y el Imperio de Occidente que ha dominado los últimos años. No se puede dejar de lado el hecho de que el mundo árabe es lo que queda de un imperio. Para los líderes árabes, perder ese territorio significa el final absoluto de su imperio, que más que socialista, se inició con la invasión del Islam por Medio Oriente. La caída de Jerusalén no solo representa la defensa de un pueblo, sino que las bases de un imperio que se levantó pregonando que su propósito era establecerse en la Ciudad Santa y llamar la Tierra Palestina, serían desmontadas. Lo que se conoce como Renacimiento Árabe es la ideología de restaurar el Imperio Árabe. Y la extensión territorial del imperio hasta dicha zona se dio a través de la destrucción de culturas, creencias y pueblos diferentes al Islam. Actualmente se sigue financiando ese movimiento a través de grupos como Hamas, Hezbollah, ISIS, entre otros. Han existido muchos grupos armados, no solo en Palestina, sino también en Medio Oriente, dedicados a combatir a Israel y a las naciones que los apoyan. Cada grupo ha asumido formas de ataque diferentes, pero todos forman parte de lo que sería la guerra de desgaste contra Israel. Al-Fatah es fundada por Yasser Arafat en 1958. Se incorporaría a la Organización para la Liberación de Palestina en 1964. En el discurso religioso se refiere a la expansión islámica de los inicios del imperio. También es el nombre del capítulo 48 del Corán. A pesar de que el financiamiento y su equipamiento provienen de los líderes árabes, afirma que se trataba de una organización para beneficio del pueblo palestino. Sus bases de operaciones se establecieron en diferentes países de la Liga Árabe y desde allí ejecutaba los ataques hacia Israel. Fue creada en Kuwait y tenían cuarteles en Jordania y Gaza. Solo en el año 1967 realizaron 2.432 ataques a Israel, pero la mayoría serían frustrados por los hebreos. Arafat decidió cambiar de táctica y comenzó a atacar desde Jordania, donde eran protegidos por la infantería y artillería de la Legión Árabe. En 1968 se integran a la OLP.
La Organización para la Liberación de Palestina es una coalición de movimientos políticos y paramilitares, creada en el año 1964, patrocinada por la Liga Árabe. A pesar de declarar como objetivo la destrucción del Estado de Israel mediante la lucha armada, la ONU los reconoce como representantes del pueblo palestino. Eran suministrados de armas por la Unión Soviética. En 1967, luego de la Guerra de los Seis Días, Arafat asume la presidencia de la OLP, como lo hacían con los árabes desde los 50. En 1972 realizan el atentado de Múnich durante los Juegos Olímpicos, donde mueren 11 judíos. Esto causó gran impacto internacional, por lo que Arafat decide reorientar la política para dar reconocimiento internacional a la causa palestina. Eso le valió conflictos constantes con la Liga Árabe, debido a que querían mantener la influencia sobre la OLP. Argumentaban que la OLP no respetaba su soberanía. En 1988 la OLP declaró la independencia de Palestina. En 1994, Fatah se hace cargo de la Autoridad Nacional Palestina, pero en 2007 serían expulsados de la Franja de Gaza por Hamas. El Frente Popular para la Liberación de Palestina es una organización de extrema izquierda, marxista-leninista laica, la organización más grande de la OLP después de Al-Fatah. Creado en el 67, considera ilegítimo el gobierno de Al-Fatah en Cisjordania y el de Hamas en Gaza, debido a la falta de elecciones desde 2006 en la Autoridad Nacional Palestina. Promueven la creación de una nación única árabe, compuesta por todas las naciones de la cultura árabe. Se consideraban enemigos de Israel, pero también de cualquier gobierno árabe que se opusiera a la unificación del Imperio Árabe. Ejecutaron diferentes atentados contra Israel durante un par de años. En 1968 secuestraron un vuelo de la aerolínea israelí AI de Roma al aeropuerto de Lod. El avión aterrizó en Argel con 21 pasajeros y 11 miembros de la tripulación retenidos durante 39 días. Pistoleros del FPLP dispararon contra un avión de la aerolínea AI en Atenas, momentos antes de su despegue hacia Nueva York. Mataron a un pasajero e hirieron a otros dos. En 1969 asaltaron contra un avión de AI en Zurich, Suiza, en el que murió el copiloto y resultó herido el piloto. Hicieron un atentado con bomba en un mercado de Jerusalén, el resultado fueron 2 muertos y 20 heridos. Secuestraron un vuelo de TWA de Los Ángeles, redirigido a Damasco por una célula del FPLP bajo la jefatura de Leila Khaled, la militante más famosa del grupo. 2 pasajeros fueron secuestrados durante 44 días. Por otro lado, 3 hombres y 3 jóvenes palestinos de 14 y 15 años lanzaron granadas contra las embajadas israelíes en La Haya y Bonn y la oficina de AI en Bruselas, sin heridos. En los años 70 ocurrió el asalto contra los pasajeros de un autobús de AI en el aeropuerto en Múnich, 1 asesinado y 11 heridos. Secuestraron 4 aviones de Pan Am, TWA y Swissair que salían hacia Nueva York procedentes de Bruselas, Frankfurt del Meno y Zurich. Secuestraron un avión de Boeing que volaba desde Bahrein hacia Londres, vía Beirut. 3 vuelos de Dawson's Field aterrizaron en Jordania y el de Pan Am aterrizó en el Cairo. Leila Khaled y el nicaragüense Patrick Arguello secuestraron el vuelo 219 de AI que volaba de Ámsterdam a Nueva York. El 6 de febrero falló cuando los centinelas del vuelo dispararon contra Arguello y detuvieron a Khaled. En Zara, la localidad jordana donde se encontraban 3 de los 6 aviones secuestrados, el FPLP los atacó cuando ya habían liberado a los rehenes. La acción causó una gran conmoción en la opinión pública mundial. El Frente Democrático por la Liberación de Palestina es una organización político-militar, marxista-leninista, maoísta, creada en el 69, miembro de la OLP. Se crea a partir de la división ideológica del FPLP, ya que argumentan que la lucha de estos era demasiado intelectual y debía hacer más uso de las armas. Se apegaban más al comunismo que al socialismo. Durante los años 70 y 80, recibían equipamiento de la Unión Soviética y de la República Popular China. Decían que la presencia de los hebreos en el territorio representaba la represión de Occidente.
afirman que su lucha es contra el gobierno judío y no contra su pueblo. Fueron los responsables de la masacre de Maalot en 1974. Cruzaron la frontera del Líbano con Israel e ingresaron a una escuela secundaria, donde asesinaron a 26 personas, incluyendo a 21 estudiantes. La Yihad de la Espada es un movimiento extremista que opera desde 1987. Su objetivo es la destrucción del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado Islámico. Además, se oponen a otros gobiernos árabes por considerarlos poco islámicos o demasiado pro-occidentales. Se atribuyen diversos ataques a Israel, que van desde ataques suicidas hasta bombardeos a la población civil de Israel con cohetes llenos de explosivos fabricados tanto por ellos como por Hamas. Tienen discrepancias con Hamas y se han pronunciado más, desde que Hamas tiene el control de Gaza. Debido a la construcción de las barreras y al bloqueo de la franja de Gaza, han disminuido su alcance. El Hamas es una organización que se declara islamista, yihadista y nacionalista palestina. Creada en 1994, recibió fondos de diferentes fuentes, incluyendo a Israel. Inicialmente pregonaban la ayuda a los necesitados y un propósito de restauración del Islam en Palestina por malas prácticas. Declaraban que Israel no era el verdadero enemigo, sino la delincuencia y otros problemas sociales. Al ser una organización que enfrentaba a la OLP, recibió mucho apoyo. Su creador, el jeque Ahmed Yassin, estaba parapléjico. Posteriormente fue conocido como el terrorista de la silla de ruedas, ya que le fueron encontrado en su casa armas que pensaba usar en un ataque contra Israel. Sus seguidores resultaron ser los principales promotores del odio contra los judíos. Hamas inició una serie de secuestros y asesinatos de palestinos que acusaba de colaborar con Israel. De igual manera, comenzaron a realizar ejecuciones y ataques suicidas contra los integrantes de Al-Fatah. Arafat no sabía si atacar a Hamas, lo que debilitaría nuevamente el avance de Palestina como Estado, o no hacerlo. Hamas comenzó a utilizar mártires a su causa con explosivos en lugar de usar armas. Desde 1993, han causado decenas de ataques a Israel, produciendo gran cantidad de bajas civiles y militares. Hamas acusa abiertamente a los judíos de crear la Primera y Segunda Guerra Mundial, controlar la prensa y controlar la riqueza del mundo, argumentando que todo ha sido para promover el sionismo. Hamas promueve grandes planes de ayuda a la población, brindando manutención económica a aquellos que pierdan familiares en el conflicto contra Israel. Otorga ayudas alimenticias a los necesitados en tiempos de crisis. Las llamadas ayudas las distribuye a través de una amplia red de escuelas que controla, donde adoctrina a los niños en relación al Islam y sus propósitos. Dichos planes sociales les han brindado la aceptación del pueblo, por preocuparse de sus necesidades. También cuentan con una amplia red de hospitales dedicados al servicio social. Las actividades de Hamas en la actualidad son conocidas mundialmente. A pesar de su ayuda social, la organización continúa activamente realizando ataques terroristas. A pesar del ataque perpetrado el 10 de octubre contra Israel y que originó la actual guerra, la opinión pública se ha dividido mayormente en dos grupos. Un grupo que apoya a Israel, encabezado por Estados Unidos, y un grupo que apoya a Hamas como liderazgo palestino, encabezados por Rusia y la Liga Árabe. A pesar de los ataques terroristas constantes de grupos como Hamas, el grupo de la Liga Árabe y los países como Rusia tratan de justificarlos y condenan las respuestas de Israel. El pueblo palestino es sometido a condiciones de guerra constantemente, financiadas por una élite fundamentalista que lucha por restablecer su poder como imperio. Las acciones populistas de los años recientes tienen como finalidad ganar el apoyo de las masas, a la vez que tratan de evitar las migraciones de la población ante estas condiciones. Al mismo tiempo, las organizaciones como Hamas tratan de ganar el apoyo popular a su causa, lo que les brinda el ambiente adecuado para realizar sus actividades. Les brinda la oportunidad igualmente de mantener el reclutamiento de reservas en la población. Esas condiciones impedirían que las guerras terminen al mismo tiempo que impulsan el fundamentalismo. El pueblo palestino seguiría estando sometido a condiciones hostiles.
Por otra parte, el pueblo hebreo es un pueblo que ha sufrido persecución durante siglos. Su derecho histórico sobre el territorio es innegable, fueron desplazados de sus tierras por un imperio y reubicados por otro. Su llegada al territorio no iba a ser tomada de buena manera por los colonizadores árabes. Las acciones de la Liga Árabe no cesarán, porque existen intereses políticos, económicos y religiosos. Las acusaciones sobre Israel han sido infundadas desde la Revolución Bolchevique, donde se declaraba un supuesto plan de dominación mundial judío. A pesar de no existir ningún tipo de evidencia, dicho argumento ha sido excusa para justificar el antisemitismo y la xenofobia contra Israel. Fue la bandera utilizada por gobiernos comunistas y socialistas como los nazis, y ahora es bandera de Hamas y los gobiernos que los apoyan. Si no fuera por los intereses colonialistas e imperialistas, ambos pueblos habitarían como vecinos, pero tampoco se puede excluir el fundamentalismo religioso de la situación. Muchas profecías se han cumplido, y algunas faltan por cumplirse.